la incorporación del Ayuntamiento de San Sebastián al proyecto de investigación que la Sociedad de Ciencias Aranzadi desarrolla en torno a la vulneración de derechos humanos entre 1936 y 1945, eta usted udaletxeak horrekin ba, tresna baliagarri bat izango duela etorkizunera begira ere, gertatutakoen berri zehatza eta egiazkoa izateko. Para la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que llevamos trabajando desde el año 2001 en estos ámbitos, es un reto importante porque hasta la fecha no se había hecho esto en ninguna capital vasca. Eta guretzat hau mugarri bat izango da, hemendik aurrera jakiteko, ze gertatu zan, zenbat ziren, ze zerrendak, ze pertsonak, alde batekoak, bestekoak, kartzelan zenbat, galdera guzti horiei, erantzuna eman nahi diogu. Informazio guztia, izen guztia, datu base espezifiko baten prozesatuko ditugu. En la que cada persona tendrá una ficha individual y en la que cada ficha constará de tres apartados fundamentales. Uno será datos personales de la persona represaliada, la segunda será el tipo de vulneración o tipos de vulneraciones que haya sufrido y la tercera y más importante para nosotros serán los elementos de prueba.